Pasamos a Constanza Torres, quien nos va a informar cómo está la situación de los incendios forestales en la región del Biobío. Adelante, Constanza. ¿Cómo está, Francisco? Muy buenas tardes. Durante esta mañana, autoridades de ONEMI, CONAF y también la delegada presidencial Daniela Dresner se reunieron, ¿cierto?, para hacer un balance sobre los distintos incendios que están afectando aún a la región del Biobío. Hablamos, ¿cierto?, de Yumbel, de Nacimiento y también de Hualqui. Lo cierto es que estos incendios siguen, ¿cierto?, activos. Y existe todavía la alerta roja. En Hualqui ya son 1.200 hectáreas que han sido consumidas y sigue la alerta bicomunal con Florida, que también está siendo afectada por este incendio que se registra desde el 13 de marzo. En Yumbel son 4.000 hectáreas que han sido consumidas y hay algo muy importante que recalcar porque durante la noche de este lunes se mencionó que eran 500 hectáreas las que habían sido consumidas y durante la madrugada, ¿cierto?, esto se multiplicó casi en un 10% y son 4.000 hectáreas las que han sido consumidas hasta esta hora. En Nacimiento, en tanto, son 25 hectáreas las que han sido consumidas. Conversamos con Alejandro Sandoval, director de la ONEMI, y esto es lo que nos comentó. Esas dos casas, afortunadamente, una vez pasado el incendio, se confirmó y esas casas no fueron destruidas. Lamentablemente, en el incendio de Yumbel, de Río Claro, ahí sí tenemos información preliminar que tiene que ser confirmada. Los equipos municipales están trabajando. De seis, lamentablemente, seis viviendas destruidas. Y también tenemos información también preliminar que tiene que ser verificada de dos viviendas destruidas en el incendio de Nacimiento. Ahí teníamos a Alejandro Sandoval, director de la ONEMI, quien hacía cierto un balance sobre las casas que se han visto afectadas en estos incendios. Dice que son seis viviendas en Yumbel y dos en Nacimiento que ya han sido consumidas. También conversamos con el director de CONAF, Francisco Pozo, quien nos habló, cierto, sobre la intencionalidad de estos siniestros. Veamos lo que nos comentó. Se presume, no hay antecedentes concretos, pero se presume que son incendios intencionales por la cantidad de focos que han aparecido al inicio del siniestro y en general no hemos tenido tormentas eléctricas, no han habido avisos de quema, las quemas están suspendidas, por lo tanto debe haber algún grado de intencionalidad en estos siniestros. Ahí teníamos a Francisco Pozo, director de CONAF, quien presume que hay una cierta intencionalidad en estos distintos incendios porque se habla de un multifoco. También conversamos con la delegada presidencial Daniela Dresner, quien hizo un llamado a que las personas, ¿cierto?, tengan las precauciones adecuadas para estos siniestros. Veamos también lo que nos comentó. Sobre todo durante la jornada de ayer hubo un momento de expansión muy rápida de los incendios. También hubo en algún momento peligro a una proporción bastante grande de viviendas, pero eso también hasta este momento está controlado. Y eso es básicamente por la labor que han hecho las instituciones de seguridad y de emergencia. Ahí teníamos entonces la información de las autoridades. Los tres incendios siguen activos y sigue la alerta roja, así que a mantener las precauciones adecuadas. Y nosotros vamos a seguir informando, por supuesto, cuál es la situación que se da durante la jornada en TVU Noticias Central.